chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más. Hoy venimos con un OP en Corea y venimos con Aurelion Sol, que realmente no, que no traigo al pobre cuando está en esta serie, ¿vale? Aunque es un campeón que me divierte. Sí que es cierto que es totalmente contrario a lo que a mí se me suele dar bien. De hecho, no es un campeón que lleve muy bien. Estamos jugando con unas runas bastante interesantes, os las pondré por aquí, ¿vale? Pero para que veáis, tenemos el Time Warp Tonic, que lo que hace es que las pociones te duren un 20% más, ¿vale? Y aparte, cuando te las tomas, coges velocidad de movimiento. Y también tenemos el desmaterializador de Gordeten, ¿vale? En esta partida no vamos a perder ni uno, compañeros, ni uno. Se acabó el meme. Hoy pongo fin a esa estúpida mierda. La llevo... De hecho, a mí no me gusta cogerlo porque considero que se puede coger farmeando, ¿no? Pero es una runa que se está usando bastante, lo cual me hace mucha gracia porque por lo visto no hay gente, no hay mucha gente que se lo farmee todos, ¿no? Por lo visto hay gente que le pasa como a mí. Y bueno, veremos, a ver, tenemos un Veigar, no debería ser el peor enfrentamiento, ¿vale? Aurelion Sol es un campeón que, como veis, controla las oleadas desde un principio que flipas, ¿vale? Lo que pasa es que tiene un counter muy fácil y es los asesinos, ¿vale? Fizz te come, cualquier cosa que tenga movilidad, todos los AD de medio te suelen reventar, ¿vale? Y eso es básicamente porque el stun que tiene Aurelion Sol es una puta basura, ¿vale? ¿Qué pasa con el stun? Es bastante ancho, todo lo que queráis, sobre todo si recorren mucha distancia. Pero cuando tú tiras el stun con Aurelion Sol y estás cerca, no puedes reactivarlo, ¿vale? Ya sabéis que es como la Q de Anivia, solo que tienes que esperar a que salga del rango de tu campo gravitacional pequeño, ¿vale? Para poder activarlo. Entonces, si el campeón AD o un Fizz, lo que sea, te salta y se pone a melee, tu stun, aunque lo tienes, no le va a dar, ¿vale? Y es una puta mierda. Y bueno, ya sabéis que todos estos asesinos... ¡Ay, qué rico! Venga, y te llevas un pequeño trade. Me he quedado sin maná, ¿vale? Pero para esto están las pociones, evidentemente. Primera kill para Tryndamere. ¿Cómo cojones un mundo acaba de palmar contra un Tryndamere en un 1 para 2? Ya de por sí en un 1 para 1, mundo no debería tener mucho problema en esa línea. ¡Wow! En fin. Bueno, al menos el jungla ha sacado la kill, eso está bien. Os lo digo porque que muera tan rápido, uf, me acojona, ¿vale? Una línea que debería ser bastante segura en un principio. Pero bueno, vamos a ir tranquilitos ahora farmeando un poco a base de básicos y recuperando maná, que tampoco me conviene gastar las pociones si no he perdido vida. Pero bueno, como veis, Veigar es un campeón que no me va a molestar, ¿no? De cara al late game ya sabéis cómo es. Tiene todo el burst y te revienta, ¿no? Me he puesto el curar para ver si puedo aguantarle el combo de daño, pero veremos a ver. La cosa es que mientras, de hecho, le puedo controlar incluso, ¿vale? En cuanto tenga un poco de gestión de maná. Viene Jax, ¿eh? Tengo que gastar el flash, no tiene más. A ver, que me tirara ahí tan random ese puto stun, era obvio que me iban a gankear, ¿no? Una mierda, pero bueno. La putada de ir contra Veigar con un campeón como Aurelio es que no tengo movilidad. Y claro, a nada que se te acerca te puede, aunque no te meta el stun, al menos te mete dentro de la cárcel, ¿vale? Y ya te obliga a que tengas que sacar un flash si te gankean o lo que sea, ¿no? Entonces, ahora mismo no tenemos flash, tengo que tener cuidado. Y estoy mirando en el mapa porque Jax seguramente me quiera, míralo. Me quiera volver a gankearlo, ¿veis? Ya está aquí otra vez. Evidentemente, vamos a tomarnos las pociones, nos quedamos por atrás, ¿vale? Y ya está. Voy a poner... A ver qué está pasando por aquí. ¿Qué cojones, tío? O sea, has perdido en un 1 para 1 y vas a pegarte con él. Mirad dónde ha muerto, ¿vale? O sea, ¿qué hacía mundo por ahí? Voy a poner otro guard por aquí porque este hombre quiere robarle la jungla a mi... Vale, pues no tenemos top lane. Esto es una putada muy grande, ¿eh? Porque de hecho era el pick que yo pensaba que de cara al late iba a mandar, porque te pone delante del mundo inmatable y hace todo el peel que necesitamos. Pero bueno, parece ser que va a ser una puta mierda. Cosas que pasan, ¿vale? No tiene más. A ver si Ekko deja de ir arriba. ¡Mirad esto, eh! ¡Oh! ¿Quién pensaba que le iba a fallar? ¿Quién lo pensaba? A ver si Ekko deja de ir arriba, ¿vale? Porque el tío no está haciendo nada. Entonces, a ver si deja de perder el tiempo ahí. Tryndamere ya está en el snowball, no lo van a poder parar. Y a ver si ponemos por delante a la bot lane, que más o menos ahora mismo en el meta ya sabéis que el que gana la bot lane gana la partida, ¿no? Yo evidentemente soy un mago de farmear, no tiene más. De cara en el late tengo muchísimo daño, tengo un montón de daño en zona, es una... A mí Aurelion Sol me mola mucho, ¿no? Y bueno, el motivo por lo que le traiga, por lo que le traigo precisamente es ese, que está ahora mismo, es el campeón que más partidas gana en Corea, ¿vale? El campeón con más win ratio de todos, de todas las líneas, ¿vale? No solo de medio, sino de medio, de top, todos, de todas las líneas es el que tiene más win ratio en toda Corea, ¿vale? Y me sorprende mucho, no por el campeón, porque Aurelion Sol, ya lo sabéis, sobre todo en Corea, siempre ha sido un campeón que destaca bastante, que siempre está en los primeros puestos de win ratio, que suele darse bastante bien, es un campeón muy útil, etcétera, etcétera. Pero lo que me raya es que esté ahora
como máximo win ratio en general, cuando todo el tier list, o el 90% del tier list, 85% del tier list, los 10 primeros, vamos, de mid lane son todo asesinos y counters de Aurelion Sol. Entonces es como... no sé. Le voy a poner esto para que me ganquee, ¿vale? Porque evidentemente no me preocupa Veigar, pero si el tío sigue farmeando como quiere, al final va a ser un problema, ¿no? Entonces si podemos cortarle eso... yo no quiero kills, no las necesito, ya lo sabéis. Vale, se está yendo este hombre. Digo, espérate que al final lo pierdo por no usar el desmaterializador, ¿sabes? Os habría fallado. ¿Qué pensabais, chavales? Vale, vamos a entrarle. ¡Estás bien muerto! ¡Estás bien muerto! No tengo flash, pero bueno. ¡Ah, qué putada! Bueno, ha gastado flash, dale, dale, tengo la R. Ah, vale, que este tío es nivel 4 todavía. Bueno, acaba subiendo de nivel, vale, 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 vale. Pensaba que tenía eco la última, la mía. Bueno, no pasa nada, igualmente le hemos sacado flash. Esto es kill ya, ¿vale? O sea, ahora en cuanto Echo suba a nivel 6, le puede divear tranquilamente. Voy a pushearle para que no se pueda ir. Si quiera farmear esto. Tengo que tener cuidado, que no tengo flash todavía. Y si viene Jax, me la lían. La cosa es que Echo debería estar por aquí y lo podemos matar. Porque tanqueo yo, ahora mismo yo, si viene Echo, tanqueo la torre. Es que no hace falta ni que hagamos un dive bien. Tanqueo la torre y está fuera. Pero bueno, me voy a ir, ¿vale? Mira, está viniendo Yana. Es que claro, está así de vida porque lo podemos matar 100%. Está Yana abajo y Jax seguramente está en la zona de arriba, ¿eh? Le estoy haciendo los pings para que venga, pero me está pasando de mí. Esto es una free kill, ¿eh? No tiene flash, mirad dónde está. Aunque estén haciendo el counter gank, ¿vale? Lo matamos antes. Tengo el curar además. Vale, Yana se ha ido abajo, ¿eh? ¡Qué gusto da, en verdad, eh! Me voy a hacer fan de esta runa al final. Vale. Me da rabia porque ahora mismo está para matarlo, ¿sabes? Pero es que no puedo entrar sin tener visión aquí arriba, no me la puedo jugar. Una pena. Un poco te pases, ¿eh? Bueno, es que soy tonto. Es que te lo estoy diciendo, ¿sabes? Pero es que yo soy muy impaciente. ¡Ay! Yo soy muy impaciente porque llevo diciendo que está Jax ahí todo el rato y lo sabía, ¿vale? Ahora mismo, con los pings que yo he hecho, le he dado la información de que estaba ahí y tal. Yo tenía toda la vida y Echo también. Podíamos haber hecho un 2-2 y ganábamos, ¿vale? Pero la gente suda de esto y yo al final pierdo la puta paciencia y me voy a lo loco, ¿sabes? Es una cosa que tengo, es una manía. Pero intentar utilizar siempre el conocimiento cuando lo tengáis en ventaja, ¿vale? ¿Veis? Ahora vienes a gankearme. Pues ahora, mira, en verdad lo puede divear y lo mata, ¿eh? Está nada de vida. Pero no vengas cuando no tengo mana, no tengo vida y demás. Pero bueno, yo creo que lo mata, ¿eh? Lo mata, lo mata. Perfecto, además tiene nivel 6. ¿Veis lo que os decía? Es que era para... se le podía divear tranquilísimamente, no tiene más. Una pena, pero bueno, nice one. Una pena porque yo no he pillado asistencia ni nada, ¿no? Pero bueno, ¿podemos tirar la torre aquí? Quizás sí, entre los dos, ¿eh? Tiene ultimate, así que si viene Jax, se puede refrescar. ¡No te vayas, tío! Bueno, pues nada. ¿Me dará esto al menos? Si me lo da, la línea está automáticamente ganada, ¿vale? Porque uno de los problemas que tiene Aurelion Sol en el early, precisamente, es que gasta mucho mana, ¿vale? Por eso que se hagan las pociones y demás. Si te dan los blues, es la hostia, porque te pones a tirar... Mira, me lo va a dar. Perfecto. Perfecto, sí, señor. Es la hostia porque te pones a limpiar... Este hombre va a palmar una otra vez más. Es que no me lo puedo explicar. Y casi mata al otro también, ¿eh? Este tío va a ser una puta pesadilla el Tryndamere, ya veréis. Que ya os lo subí hace poco, ¿vale? Hace una semana y algo. Creo que se está haciendo, o al menos está empezando con la misma build. Ya sabéis cómo va eso. En cuanto pillas un par de ítems te haces el puto dios. ¡Te va a picar, amigo! ¡Tú verás, tú verás! ¡Tú verás si te quedas a darme básicos! Lo he puesto en un momento hasta arriba. Es que Aurelion Sol, a nada que tienes tres ítems, hace un daño con las esferas activadas que se te va la olla, ¿eh? Vale, Jax está abajo. Podría intentar gankear ahí, ¿eh? Me interesa, pero me molaría que me dijeran si tiene el support ultimate. Ahora le preguntaré. Si Yana no tiene ultimate, les podemos entrar muy bien. Ah, bueno, fallé uno ahí. No pasa nada porque lo que quería era pushear rápido para hacer esto, ¿vale? Vamos a intentar ir abajo. Tengo la E, ¿sabes? Me pego el gankeito desde aquí. ¿Tendrán ward? A ver si está Jax. Vale, tienen un ward ahí, pero da igual porque voy a entrar del tirón, ¿vale? No les va a dar tiempo. Vale, la gastó. Perfecto, perfecto. Al menos ella muere, ella muere.
Vale, y flash, perfecto, ya está. Bueno, bien, 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 ha muerto uno. Podríamos haber tanqueado eso, pero bueno, está bien igualmente. Hemos sacado un flash, hemos sacado una muerte, así que de puta madre. Ahora nos pillamos el dragón y ya está. Me pillo el farm porque precisamente no he sacado nada, ¿vale? Hay que tener cuidado. Mira, esta Veigar viniendo por arriba. Voy a poner un ward, ¿vale? De todos modos somos tres, ¿vale? O sea, reventamos al que venga. Cuidado, ¿eh? ¡Guarda, qué niño! Pabilao. ¡Ay, míralo! Lo pongo hasta arriba, ¿eh? Claro, ahora mismo no tengo ni AP ni nada. Vale, vámonos. Si estuviera aquí nuestra de carry podríamos pelear esto, ¿eh? Pero se ha ido a base. Vale, hasta está viniendo de real, está viniendo de real. A ver. Wow, pone. ¿Qué esperabas, niño? Te hemos dicho que te fueras bastantes veces. Si no haces caso, pues luego pasa lo que pasa. Luego todos lloramos. Este tío, si se queda a farmear, tú eres muy valiente, me parece a mí, ¿eh? ¿Vale? Flash y stun. Esto es lo que nunca entenderé. Ya tengo que gastarlo, ¿eh? Pero bueno. Es worth, es una kill. A tomar por culo. Ah. Lo bueno de hacerte con Aurelio las botas tan pronto. ¿Habéis visto lo que acaba de pasar? Al yo tener tanta velocidad de movimiento de diferencia con él, ¿vale? Corro muchísimo más. No solo porque me las he acabado, sino porque tengo estas, que son las botas que más corren, quitando las de velocidad 5 de la jungla, ¿no? Entonces, aunque me la ha esquivado, ha salido. Después vuelvo y lo engancho de vuelta, ¿vale? Entonces, son unas botas que... Es que yo siempre me las hago en el 100% de las partidas que cuando uso este campeón, porque es eso. O sea, lo más importante es manejar la velocidad para poder meter las esferas siempre que quieras. Aparte de eso, siempre tengo el Face Rush, ¿vale? Que es la maestría que cuando pegas tres golpes, la runa, perdón, pilla velocidad de movimiento adicional y es la polla con esas dos. Y mira, lo que corremos, o sea, corremos casi 500 ahora mismo de normal, ¿sabes? En estado normal, o sea, la movilidad que tiene... Este campeón, en plan con corriendo, no de dash y esa mierda, ¿no? Es la puta polla, tío. Estas botas son dios. Aparte, luego cuando le hagamos el relay, tener en cuenta que cada esfera que meto es un slow, ¿vale? Yo corro más que nadie y aparte van sloweados. Puedo hacer lo que quiera. ¡A mí! Ahora este es el punto, ¿vale? Cuando ya tienes la parada de las edades, que tienes ahí bastante mana y demás, es el punto... Uy. Me había olvidado desactivar esto. Es el punto en el que este campeón empieza a molar, ¿vale? Porque te empiezas a sentir fuerte, hacen mucho daño y demás. No tiene flash este hombre, ¿eh? Que lo he matado antes. Lo podemos matar. Vale, está viniendo, perfecto, vamos para allá. ¡Oh, oh, oh! ¡Está muertísimo! No tiene flash, ¿eh? Vale, buena. Es lo que os he dicho, yo no quiero las kills. Ekko es un asesino, necesita las kills mucho más que yo. Entonces, no tiene flash. Un campeón así, es lo que... Por eso yo siempre soy tan pesado cuando alguien no tiene flash y demás, pingueando, avisando por el chat. Tenéis que hacerlo, ¿vale? Porque que un laner no tenga flash prácticamente es regalarte una kill. Si es un laner sin movilidad, más todavía. ¡Ay, qué rico! Vale, cuidado, que este tío no... ¡Madre mía lo que pega! Fuera. La ulti también, como veis... Vale, perfecto. Se puede usar no solo para el daño, sino para alejar a la peña, ¿vale? La podéis usar primero para empujarlo a la esfera. Y aparte para quitaroslo de encima, ¿vale? En ese caso. Tiene cosas muy interesantes. Lo único que no me gusta de Aurelion Sol es la mierda de la Q, tío, de verdad. Porque se te ponen a melee y estás fuera. O sea, en cuanto a un asesino, de hecho, yo ya sabéis que con Zed, con Talon, me suelo hacer antes el Draktar, ¿vale? De primer ítem. Pero contra Aurelion Sol me hago la Youmu, porque te activas el ítem, ¿vale? Empiezas a correr un montón. Y es que no te puedo hacer nada. O sea, te pegas a él y hasta luego. Pero bueno, contra Zed y tal, todavía jugando safe, puedes aguantar. Pero contra Fizz te hace un... Si tú... O sea, os lo digo. Si sabéis llevar a Fizz y os piquean un Aurelion Sol, piquear a Fizz porque le hacéis polvo. O sea... Te fedeas 100%, no tiene más. O sea, es que le haces demasiado counter. Para empezar, tienes tanto la E como la Q para acercarte. Pero es que aparte, tienes... Bueno, si te haces el protobell ya ni te digo. Pero es que aparte, cuando te tira el stun, se lo puedes esquivar con la E, todas las mierdas, ¿vale? Entonces, no tiene más. Porque con un Talon, con un Zed,
Si te pilla rango, te puede meter el stun. Pero con Fizz, aunque te pille, le das a la E, lo saltas y hasta luego. Vale, te lo he stuneado. ¿Tiene? No tiene R, no tiene R. Vale, 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 ya está, amigo. Ha gastado el curar, ¿eh? Ha venido tu Jax bastante al principio, pues ahora viene el mío, ¿me entiendes? Pabilao. Está viniendo ya, ¿a dónde vas? Venga, buen guard, compañera. Buenísimo guard. ¿Dónde iba, tío? ¿Dónde iba? Yo no entiendo las cosas que hacen a veces. Vale, está 30 mer por el río, hay que tener cuidado. De todos modos, me pongo por aquí, activo y limpio desde esta zona. Es que esto es lo bueno, ¿vale? Puedes limpiar la oleada entera desde el lado contrario que tienes. O sea, tú tienes un lado guardeado, pues te pones aquí y desde ahí limpias la oleada con la activación, punto final. Y vas bastante safe. Pero es eso, cuando tienes la barra de las edades, antes se te va muy rápido el mana. La putada es esta, ¿vale? Que vas detrás del muro y la gente ve tu puta bola. Estás en el seto, la gente ve la bola y demás. Mira, mira, mira cómo te... ¡Ay! Pensé que se quitaba justo, ¿eh? Qué pena que no tenía flash ahí porque lo habría matado otra vez. Pero bueno, al menos lo hemos sacado. ¿Está volviendo? Aquí está Jax. Ah, míralo. Ya decía yo, digo, qué raro que esté volviendo. Ah, qué putada, tío, me has tuneado. Venga, espabilado. Acércate. ¿Lo mata? Dime que sí. Vale, lo mata, lo mata. Uy, ¿se la lleva Echo? Perfecto. Mejor que se la lleve Echo, porque se está fedeando. Y, ¿qué queréis que os diga, gente? El mundo es malísimo. De hecho, mira, o sea, le están tirando ya la torre de tier 2 a un mundo, tío, que es el campeón que no sacas de línea nunca, a no ser que tengas un counter. Y en este caso no soy un counter, o sea, te haces el... ¿Cómo se llama? El Randuins para los críticos y ¿cómo? Tabi Ninja y la otra movida, la de... La malla de espinas para devolverle daño y ese tío no te hace absolutamente nada. Buena suerte. Además con el ulti que tiene mundo, es que no entiendo por qué ha perdido. Me va a quedar porque espérate que le va a tirar la torre del inhibidor, es que yo estoy flipando. ¿Qué se ha hecho? Una capa solar. Ole tus huevos, tío. ¿Por qué la gente...? Voy a pillar esto. Normalmente me hago antes el Diandric, el Relay, ¿vale? Pero no tienen tanque, entonces prefiero manejar el slow. Vale, pues nos han sacado un inhibidor al minuto 17. Yo flipo. Lo pillo, ¿eh? No te vas a ir ni de coña. No te voy a gastar flash, pero bueno, lo pillo. Ahí está. Una vez le meto el slow, ya está fuera, ¿vale? Porque ya, entre que lo slowweado y que yo corro todo lo que quiera, el tío se va a comer los mocos. Ok. Randuins, a ver si el tío hace caso. Porque, o sea, lo bueno que tiene es que este ítem te da defensa y te da daño, ¿vale? Pero no necesitas eso contra un Tryndamere. Necesitas bajarle la velocidad de ataque y reducir sus críticos. Es un campeón que sin ítems tiene 35% de crítico. Con un solo ítem tiene 65%, ¿vale? Entonces, hazte el Randuins ya, porque le quitas 20% de daño de cada básico de los críticos. Y aparte 12% con la Stabby Ninja. Entonces lo dejas en la mierda. Y aparte le bajas la velocidad de ataque. Ese tío no te hace absolutamente nada, ¿vale? Yo sé que a muchos de vosotros os cuesta jugar contra Tryndamere. Cogeros un mundo, haceros esas dos ítems y luego la malla de espinas, y os lo vais a hacer siempre el 1-1, porque para empezar no va a tener daño para bajaros. Y aparte es que lo vais a matar tan tranquilos. Y es que encima mundo con el buff que le han puesto de la R, que se cura toda la vida. Alguien me ha pingueado para que pushe, pero no puedo pushear, ¿vale? Porque Tryndamere está vivo, tiene que estar ya para volver. No me la puedo jugar. 900. Voy a ir a hacerme esto, ¿vale? Me interesaría también el Zhonya's, porque habéis visto lo que mete Tryndamere, ¿vale? Pero bueno. ¡6 kills! El tío te pega una hostia, mira, nivel 13. Lleva el mismo nivel que yo, ¿sabes? Pero soy el único de mi equipo que tiene nivel 13. Tiene ultimate, ¿eh? A ver, si le meto una esfera buena, se la puedo liar. Pero si tiene ultimate, ya estoy muerto. La putada que ha sido que no le he metido la esfera, ¿vale? Cuando yo he puesto la esfera, es que ya lo veis, o sea, no se le puede hacer nada, ¿vale? Es lo que os decía, el stun ni siquiera ha funcionado porque no estaba a rango. Y cuando lo iba a activar ya se ha puesto cerca. Quería meterle la esfera, porque de esa forma le metía el slow y ya, aunque me tirara la E, yo ya lo tenía slowado y podía guardarle las distancias y hacerle un poco de peel y a lo mejor hasta lo mataba. Pero bueno, como lo he fallado, pues ya está. No le he podido meter el slow y me ha reventado. Una putada, pero es lo que hay, tío. O sea, cuando te encuentras un tío así de fuerte y de fedeado, lo único que puede hacer es palmar, ¿no? O ir todos a por él.
Un poco lo que enseñé con Udyr, ¿no? El otro día, pues Tryndamere, lo dije, Tryndamere y Singed son de ese estilo de campeones. Vale, tiene la R. Tira la R y lo matas, ¿eh? Ah, lo mato yo, pero vamos. Hubiera tirado la R, evidentemente con la explosión de la R no lo mataba porque todavía estaba en la furia esa. Pero luego tenía el eco toda la vida y yo creo que lo podría haber matado. Qué malo es para limpiar campamentos, tío. Claro, como la esfera esta no se queda al rango. La peste. Echo de menos los desmaterializadores, tío. Es que lo he estado jugando un par de partidas para ponerme a tono antes de empezar a grabar. Y ya le he pillado gustillo a los desmaterializadores esos, fuera coña. O sea, los veía totalmente innecesarios. En cierto modo lo son, ¿vale? Porque se puede farmear con básicos. Pero es que luego cuando le pillas el gustillo, ojito a los desmaterializadores, ¿Qué se está haciendo, tío? Se ha empezado a hacer el randuins, pero luego ha cogido una esfera de vida de... para hacerse una warmon, supongo. Así que va a tener el randuins mucho más tarde todavía. Perfecto. Nos vamos a hacer este ítem ahora, ¿vale? Normalmente, lo que ya os he dicho, si tienen tanque, antes de hacerme el relay, me hago este de segundo ítem, ¿vale? Para tener, ya sabéis que con este ítem pegas por daño porcentual, ¿vale? Cuando golpeas con una habilidad. ¿Qué pasa? Que con Aurelion Sol vas refrescando esa habilidad con la W porque pegas constantemente, ¿vale? Entonces vas alargando ese daño porcentual y le sacas muchísimo partido. Por eso es tan bueno con él, ¿vale? De hecho es un ítem core. Solo que, pues eso, al no tener tanques, pues me puedo permitir el lujo de sacar antes la utilidad del relay, ¿sabes? Que el daño porcentual. Vale, tienes ulti para tanquearle, perfecto. La putada es que solo estamos viniendo nosotros dos y necesitamos el AD carry para matar a este hombre. ¿Por qué no tira la ulti este chaval, tío? O sea, ¿no has visto ya que te ha matado dos o tres veces de dos básicos? Es que, bueno, nada. La putada es que nadie nos está siguiendo. Entonces, cuando nadie te sigue, es como... Lo único que necesitamos parar del equipo enemigo es esto. El resto les estamos ganando. Vale, cuidado, Tengo que esperar a que gaste la movilidad. O eso, o que esté muy low de vida. Que yo no tengo zonias todavía. Voy a intentar baitearle, ¿vale? Pero siempre manteniéndome así... Para que se me quiera tirar encima. Vale, se la metí. Perfecto, está muerto. Mira, ¿veis? Ahora no me puede alcanzar, ¿veis? Ahí lo llevas otra vez. Ah, corre muy poco, ¿sabes? ¡Ah! Eso es lo que quería hacer antes, ¿vale? Lo que pasa es que he fallado en meter la primera esfera. No tiene más. Y mira que yo soy especialista en meterla. Pero ya sabéis que cuando fallas, pues fallas. Y se lía una que se te va la olla. Ok, vamos a intentar hacer un gank aquí con la E. Me llega ya, ¿eh? Vamos. ¿Qué ha pasado? Vale, le da la R, inventa la E. Perfecto, maravilloso. El mundo de la Liga de las Leyendas. Pues de vez en cuando hay que hacer el ridículo, ¿no, gente? Si no sería demasiado aburrido. Pues eso, me he querido tirar con la E y la Q, pero le he dado a la R, ¿vale? Entonces... No pasa nada, no pasa nada. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama esto en inglés? La malla de espinas en inglés, gente. Que no me hacéis caso cuando os necesito, coño. A ver. Spin Mines. ¿Cómo se llama esto? El Thorn Mail, claro, coño. Tío, pollardado. Se lo estoy escribiendo porque se ve que el chaval no parece pilotar, ¿vale? Y como no me responde en plan, vete a tomar por culo, pues supongo que le estaré siendo de utilidad. Al menos ya tiene el crítico, ¿sabes? Y el slow en zona, que eso también hace que si viene 30 mera por tu AD carry, le metes el slow en zona y hasta luego. Tengo el curar, ¿eh? Vale. Bien tanqueado. Me lo he tirado porque... Venga, slow de la vida no se va, ¿eh? No se va. Vale, buena. Lo bueno es que el relay es tan bueno con este campeón, porque con las esferas es que puedes estar metiéndole a tres personas a la vez el relay, ¿sabes? Y es la hostia. Vale, hay que vaquear alguien conmigo, ¿eh? Me cago en tu puta madre. No me va a dejar vaquear, vale. Me está vaqueando un mundo, ok. Pues vamos a pelear aquí. Necesito el Zonia ya, La putada es que Mundo no va a poder pararle, ¿no? Ha tirado la torre. ¿Cómo coño ha tirado una torre? Y casi mata a Mundo todavía. No puede ser, no puede ser. Ni siquiera tiene robo de vida.
Ahí, le metemos el perma slow. ¡LOL! Tarik, hijo mío, ves que te está reventando la vida. Quítate del cuerpo a cuerpo, como idea. Tampoco quiero convertirte en un buen jugador. Te lo doy como idea. Ya luego tú, pues eso. Si vamos como 5 al medio, ganamos. O sea, tenemos mucha mejor teamfight. Punto final. Tenemos mucho daño. Si esperamos a que... Porque ahora mismo estamos por delante de su equipo, ¿vale? El único que tiene kills es Tryndamere. Si seguimos yendo a por Tryndamere todo el rato, separados... Vale, se están haciendo esto. El resto va a estar farmeando, va a pillar kills y se van a poner fuertes, ¿vale? Y al final van a estar todos fuertes y va a ser una puta mierda. Pero bueno, estoy escribiendo, estoy haciendo todos los pings que puedo. Más no me pidáis. Vamos a hacernos esto, ¿no? Que está gratis. Pum, ahí, venga, pum. Me la ha dejado, míralo, el tío, qué gentil, sí señor. Que por cierto, ayer no hubo vídeo, ¿vale? Este vídeo era para ayer. Pero ahora mismo, porque supongo que esta partida está saliendo bastante bien, aunque está la cosa jodida, y la subiré. Pero la subiré mañana porque son casi las 11 de la noche, ¿vale? Esto no significa que me he tomado el día libre, porque os dije que mi único día libre iba a ser el domingo. Pero va a ser de no hacer nada. Lo que pasa es que he estado grabando desde las 10 de la mañana y de verdad, horrible, ¿vale? Hoy es uno de esos días en los que no sale nada. Y sin más, entonces ya no me da tiempo a renderizarlo. Es tan mala mía porque no me he dado ni cuenta de que estaban peleando, ¿eh? Pero bueno. Está stuneado. Vale, no puedo ir. Está eco abajo. Es que, bueno, mala mía. Es que está eco abajo. Se han peleado aquí en medio. Mi support y mi AD carry contra todo su equipo, ¿vale? Entonces, mala mía, en verdad no. Es simplemente. Vale, estoy muerto. No tengo la R. Simplemente no esperaba que se fueran a dar de hostias ahí, ¿vale? Sin más. De esas cosas que dices, ¿por qué iban a hacer un 2-4? Pues está muy guay, evidentemente. De todos modos, hemos matado a 4, lo cual explica un poco lo que os he dicho. En teamfight estamos muy por delante todavía. Si Mundo se encarga de meterle el slow a Tryndamere y yo le hago el peel con el slow, nos pasamos la partida. Pero bueno, ¿va a sacar la torre? Dime que sí. A ver. Ahí tiene el stun, perfecto, la saca, la saca. Vale. ¿Te vas? Se va, se va. ¡Bravísimo! Nice, man. La putada que yo ahora me estoy... Bueno, voy bien de farm, ¿vale? Lo que pasa es que ahora ya está todo el mundo haciendo el típico Aram. Y claro. Pero bueno, voy bien de ítems y demás. No pasa nada. La torre de arriba sin tirar todavía, ¿eh? Ojito. Intacta, de hecho. ¡Oh! ¡Qué gilipollez de AD carry, tío! ¿Cómo puede una AD carry? La protegemos y ya está, GG. ¿Cómo puede una AD carry deletear como un puto o mejor que un asesino, tío? Está abierto el inhibidor de abajo, ¿eh? Vamos a rotar y ya está. Vale, bueno, pues entramos por aquí, pero venga, vamos a tirar el inhibidor, por favor. What the fuck. ¡Hola! ¡Hola! ¿Pero por qué os vais? Me voy a tener que ir, ¿eh? No puedo hacer esto contra los dos. What the fuck, tío. Es que me están troleando. Me están troleando. Y encima Echo no puede parar a Tryndamere en la base, ¿no? Buenísimo Ignite. Y el otro la R. No me jodas, tío. Venga, iros a tomar por el culo que me habéis visto. De verdad, vámonos a base. 1500 pavos. Uf, espérate. Ya me los está echando de la zona que yo he tirado, eh. No voy a llegar. ¡Buah! ¿Cómo la salva el escudo de Yanai, eh? Putada. Vale, vámonos y ya está. Bueno, al menos nos han ganado la partida. En serio, teníamos el game... ¡Cago en mi puta madre! Bueno, espera, 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 espera. Vale, perfecto. Uf. Es que no quería que me metiera el slow ese, ¿sabes? Por eso tira el cuerpo para salir rápido de ahí y el flash, porque ya está. Me quito de en medio y a la mierda. Dice el otro... El otro es en plan, ¿qué está pasando, sabes?
En plan, ¿por qué no habéis pillado el inhibidor? ¿Yo qué quieres que te diga? Es que ya no entiendo, ¿no? O sea, voy a pillar esto para que Tryndamere se cure bastante menos, ¿vale? Y aparte, Janna con las curaciones. Bueno, todos sus campeones se curan, en verdad, menos Veigar. Así que perfecto. Vamos, vamos, vamos. Los pillo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay, lo pillo! Vale, AD Carry. Vale, perfecto. AD Carry sin flash y muerta. Super muerto y aparte sin ultimate. Así que podemos ganar la partida ahora, ¿eh? Lo pillo, lo pillo, lo pillo. A nada que le dé, está muerto. Ah, se va a salvar. Un segundo me faltaba para la R. Y lo habría matado, tío. Qué mala suerte. Vale, bien. Vale, han defendido. Hemos ganado, tío. No me puedo creer que hayamos ganado esta partida con lo mal que se ha movido la peña, tío. Mirad esto. O sea, se están yendo a medio cuando estoy pingueando otra vez el inhibidor de abajo. Me va a dar algo, ¿eh? Me va a dar something, compañeros. Y la jugada de antes ha sido tan random, tío. Teníamos la partida hecha. Pero bueno, cosas que pasan, oye. Pero me hace gracia porque la Kai'Sa esta... Man, está jugando normal y de repente, ¿sabes? Te haces X ítems, no sé cuántos son, 3 o 4, y te conviertes en un puto dios, tío. Es increíble. Vale, pues hemos ganado. ¿Pero por qué os vais? Que somos 4 contra 2, que tiramos todo. Yo ya no sé qué decir, tío. Tirábamos, o sea, estaba Janna y Veigar para defender y estamos todos ahí atacando. Con oleada, con todo, tirábamos tranquilamente. Y ahora se van a hacer este dragón ellos, ¿eh? Han vaqueado para nada porque Tryndamere también se ha ido. Claro, el Tryndamere ha dicho, hostia, que nos tiran la base, voy a vaquear, ¿sabes? Porque el Tryndamere, por lo visto, sí tiene dos dedos de frente. ¡Espectacular! Lo que estoy viendo hoy a nivel de macro game me está dando una vergüenza terrible, tío. Mira, para ellos, ¿eh? No, no hay más. No me la voy a jugar a morir en este minuto. Que a lo mejor si me muero, se acabó la partida. Voy a ir, ¿eh? Quiero peleita. Es que ganamos, todas las peleas las ganamos. Punto final. ¡Éntrale, éntrale, éntrale! ¿Pero por qué? ¿Por qué pingueas, tío? O sea... Podemos, aunque sean 5. No, y está Tryndamere abajo, pues nada. Vámonos porque se están yendo todos. No entiendo por qué pinguea. En plan... Es que, o sea, ¿cómo va a tirar un solo jugador todas las torres más rápido que 4, ¿vale? No, no puedo hacer nada, están todos muertos. En fin, les estamos regalando la partida una y otra vez, tío, de una forma muy ridícula. Voy a hacer una cosa, voy a farmear. Estoy flipando. Pero pepinillos, compañeros, sé que... Sé que no me entendéis porque sois extranjeros y por eso lo pongo en español. Pero estoy flipando pepinillos con lo que estoy viendo, gente. O sea, ¿qué cojones está pasando en esta partida? Parece que me estén troleando, ¿sabes? O sea, me lo tomo a risa porque no pasa nada, ¿no? Pero me cago en la puta. O sea, los que estáis viendo esto estaréis flipando también, supongo, ¿no? Mira, podemos volver a ganar. O sea, todos, sí, vamos todos al medio y acabamos la partida, venga. Abajo está Jax. A ver si puedo hacer un ganqueito por aquí, ¿vale? Atravesando los muros. Vale, llego de sobra, vamos para allá. En cuanto llegue, eso se ha quitado, así que sin problema. ¡Let's go, compañeros! ¡Madre mía, la galaxia! Me cago en la puta, justo me ha stuneado. Bueno, no pasa nada, acabamos, ¿eh? Dale a la torre, niña. Mira, mira, si en cuanto le dé la de carry, mira cómo se ve. Vale, la dejo de dar. El eco, tío, el eco lo están pillando todo el rato. Vale, pues ya está. No me lo puedo creer que hayamos perdido aquí, de verdad. ¡Ah! No he visto lo de Veigar, estaba pendiente de mis esferas. Me ha reventado. GG, hostia, tengo esto quitado. He quitado lo del chat general, por cierto, lo digo por si os toca contra mí en alguna partida. Que sepáis que no os estoy leyendo, no es que os esté ignorando, ¿vale? Pero últimamente ya el flameo era muy vasto, tío, de la gente que me reconoce. Y no puedo ni jugar tranquilo, ¿sabes? Me mola porque esta partida estaba ganadísima. Ha sido interesante, diremos. Porque vamos, no tiene más. Pero bueno, habéis visto el poderío de este campeón. Anyways, 30 GG. Mis cojones, compañero. Mis cojones. Es en plan, se lo ha marcado.
O sea, él ha perdido esta partida solito con eso de decir a la gente que se fuera. O sea, la podíamos haber ganado 3 o 4 veces, ya os lo he dicho. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Pero no digas, Trinda, te la han marcado, ¿sabes? En plan, bien hecho, que sí, que ha jugado bien, pero... No te quites el peso, ¿eh? De la que has liado. Porque al principio parecía que Mundo la estaba liando, pero luego... Al menos es un tanque ahora, ¿no? Pero el eco, Ecolisio. Con los calls, de verdad, ¿eh? Tenemos una torre, ¿eh? Base Rush ahora mismo. O sea, somos 5. Es la última oportunidad que tenemos. Hacemos un Base Rush. Mira este, ¿eh? Espectacular. Hacemos un Base Rush los 5 juntos, tiramos la torre y ganamos. O sea, antes de que le dé tiempo a llegar a Trindamere, míralo. O sea, estamos muchísimo más cerca. Si lo matamos también... Ah, vamos, vamos, pelea, pelea. ¡Vamos! Hemos ganado, ¿eh? ¡Ay! ¡La Galaxia! Venga, perfecto. Menos mal, tío. ¡Uf! No me lo puto, creo, ¿eh? ¡Uf! ¿Veis lo que os decía? Que lo reventamos. Mira, ha venido Mundo. ¿Por qué vienes ahora, hijo mío? ¿Ha pegado teleport o qué? ¡Lol! ¡No! ¡No puede ser! Nos va a ganar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Nos va a ganar. No me digas eso, tío. ¡No! ¡Wow! ¡No! ¿Qué? ¿Qué ha pasado en esta partida, tío? Vaya puto cachondeo y vaya partidón. Pero, bueno, partidón en cuanto a tensión, porque yo ya estaba que no sabía dónde meterme. Pero por el amor de Dios. Vamos a ver, no le voy a dar like a ninguno. A ver, ha sido partidón a nivel de tensión por la que se ha liado, ¿vale? Pero esto estaba ganadísimo. Pero es que estaba ganadísimo 7000 veces, o sea, no tiene más. Espero que os haya gustado la partida. Uff, no sé, ya no sabía qué decir al final, ¿vale? Porque era una partida que estaba tan cerrada y era tan sencillo ponerle el cierre. Y salía tanto que, bueno, al menos hemos podido ver un poco lo que puede hacer que pienses mal a nivel de estrategia. O sea, la podíamos haber ganado al minuto 28 simplemente pusheando. Y se ha alargado casi al 40 y casi la perdemos, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado la partida. Ya habéis visto que Aurelion Sol en teamfight a partir del mid game es una auténtica máquina de hacer daño, de meter slow, de utilidad, de todo, ¿vale? Y los ganqueos, habéis visto los stuns que he metido a rango y demás, son la polla. Así que nada, un campeón con mucho roaming, mucha presencia en teamfights y poco más. Espero que os guste la partida, nos vemos mañana. Un saludo y chao, chao.